Bienvenidos todos a otra cápsula del Mac para ti. El día de hoy les traemos un tutorial divertido, dinámico y colosal. ¿Qué haremos? Vamos a construir un teatro de sombras con materiales fáciles de conseguir. ¿Qué tiene esto de colosal? La temática. Pues hablaremos de la obra del artista holandés Florentijn Hoffmann. Para la elaboración del teatro de sombras necesitaremos los siguientes materiales. Una caja de cartón. Puede ser reciclada, de zapatos, cereal, etc. Un pliego de papel china blanco, se consigue en papelerías. Una cartulina negra o cartón reciclado, puede ser cartón delgado como el de las cajas de cereales o un cartón de leche. Una cartulina de color, esto es opcional, es para decorar la caja, mas no es indispensable. Cinta adhesiva, un lápiz adhesivo o resistol, lo que tengas a la mano, palitos de madera, tijeras y cúter. Recuerda que necesitarás la ayuda de un adulto para hacer los cortes. Un lápiz, una lámpara de mano o un flash de celular. Lo primero que hay que hacer es recortar un rectángulo en una de las caras de la caja de cartón, dejando un marco para poder pegar el papel china. A continuación, vamos a poner pegamento sobre el marco de nuestra caja y vamos a colocar nuestra cartulina de color justo en la cara frontal. Vamos a dejar un recorte extra que posteriormente se convertirán en nuestras pestañas, mismas que vamos a doblar y pegar hacia adentro. Recuerda que esto solamente es para decorar la caja, así que este paso es opcional. Ya para terminar, vamos a pegar el papel de china por dentro. Podemos hacerlo con unas cintas o con una barra de pegamento, un lápiz adhesivo. Y ahora que tenemos el teatro de sombras, nos hacen falta nuestros actores. Para hacer nuestros actores personalizados, vamos a dibujar el contorno sobre la cartulina negra para después cortarlo con ayuda de un adulto. Y lo pegamos con cinta a uno de nuestros palitos de madera. Bueno, ya tenemos escenario y actores. ¿Qué crees que nos falta? Exacto, una historia. El arte de Florentijn Hoffmann. Florentijn Hoffmann es un artista holandés que trabaja en su mayoría con reproducciones colosales de objetos cotidianos. El propósito de su arte es promover el mensaje de la curación y con estas esculturas pretende hacer las vidas de las personas más felices. En palabras del artista, me encanta este factor que sorprende a la gente. Estamos acostumbrados a nuestra rutina durante el día, vamos al trabajo, con la familia o con amigos, y es en estos trayectos que me encanta traer la mirada, sacar al espectador de su rutina cotidiana para que se detenga y observe. En 2005 creó una escultura de un cuervo gigante para el festival Crossing Border, mismo que en 2006 fue donado por el artista al Museo de Historia Natural de Rotterdam, con la esperanza de que la estatua evitara que las aves volaran hacia las ventanas de cristal de los edificios y murieran. La obra que lo catapultó al estrellato fue Rubber Duck, que se traduce como pato de hule. Este gigantesco patito de hule hizo su debut en 2007, en Francia, y desde entonces ha aparecido en otras ciudades del mundo. Las esculturas de Hoffmann a menudo son temporales, ya que tiene la creencia de que el arte debe encontrarse en espacios públicos al alcance de todos, no solo de coleccionistas o gente con dinero. ¿Te imaginas poder ver una escultura de este tamaño en tu ciudad? ¿En qué escenarios la pondrías? Te invitamos a que hagas tus propias versiones o que repliques esta historia con tu familia. Seguro será muy divertido. Esperamos les haya gustado este video y nos vemos pronto en otra cápsula de El Mac para ti.